Televisión. RTV Noticias. La mañana 34 minutos me cogieron casi. Como les decía hace unos minutos ayer, está aquí, no se ha ido. Todavía está aquí el señor procurador Fernando Carrillo, que ha escuchado y ha recepcionado algunas de las tantas denuncias que hace la gente aquí en Quindó. Casi mucha cara conocidas, igual a las que estuvieron cuando vino el señor fiscal. Unas personas van a escuchar, otros van a hacer denuncias, pero ha dicho el señor procurador Fernando Carrillo que va, ahí está el tema de la salud, ese es una de las personas del tema de la salud, que va a ponerle la pata dura a un debate sobre el tema ambiental, y sobre todo a raíz de lo que ha sucedido en Mocoa, amables televidentes, porque hay muchos municipios en riesgo aquí en nuestro país, y el Chocó lógicamente no se queda por fuera. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Otra de las situaciones también de las cuales ha hablado el señor procurador es de reunirse con el señor alcalde, el señor gobernador, para que le informen algunas situaciones de denuncias también que han hecho por contrataciones, para mirar también lo del edificio de los 8 pisos, en fin, cantidades de situaciones que se presentan. De otro lado, dígame, Juan. Sí, Rafael, recordar que también el procurador ayer muy temprano, a las 11:30 de la mañana, logró reunirse con el obispo de la diócesis de Quindó, al igual que algunos representantes de comunidades de base, lo hicieron allí en el convento de esta ciudad, en donde se pudo interactuar de manera fluida entre los asistentes y él, recogiendo algunas impresiones sobre preocupaciones que se tienen en el departamento del Chocó, a las cuales se comprometió a tener prioridad frente a su gestión y pronta solución, o por lo menos informar o dar a conocer cuáles son los pasos a seguir por parte de la Procuraduría frente a todo lo que se ha presentado. Sí, señor, en ese trabajo está el señor procurador. Esperemos que todo lo que él se va a llevar para la capital de la República pues sea salga a flote en cualquier momento de las denuncias que ha hecho la gente, para que estemos un poco más tranquilos, porque mucha gente manifiesta de que se hacen las denuncias aquí en el Chocó y eso se queda ahí ahí, bueno, muchas de ellas se quedan ahí como guardadas, pero esperemos a ver de pronto qué pueda suceder con esta visita que ha hecho el señor procurador. Recordar que estamos a la espera de conocer en detalle lo que ha hecho el señor fiscal, pero ahora le tocó el turno al procurador general de la Nación. Si quiere escuchamos lo que ha dicho entonces en rueda de prensa ayer el señor procurador. Sí, yo creo que hay que evaluar fundamentalmente cuáles fueron los compromisos del gobierno nacional para evitar otro paro. Lo que ha dicho toda la ciudadanía es que aparentemente ha habido unos incumplimientos, hay que verificar que efectivamente se han dado esos incumplimientos y tratar de evitar a toda costa lo peor que le puede suceder a esta comunidad, que es ir a otro paro cívico. ¿Qué denuncias importantes se registraron hoy en esta audiencia? Sí, yo creo que aquí hubo de todo y tiene que ver un poco con la agenda, un poco del desarrollo de esta región. Hubo denuncias en relación con la contratación, hubo denuncias en relación con los temas ambientales, hubo denuncias en relación con la salud. En ese sentido, por ejemplo, particularmente hemos anunciado una intervención conjunta con el Ministerio de Salud y la Contraloría en el Hospital San Francisco de Asís. Y yo creo que la solución, digamos, la terapia a todo esto, que es importante, que lo va a hacer mañana mismo una carta dirigida al gobernador y al alcalde, es que se convoque una comisión anticorrupción. A mí me parece muy importante que aquí se reúnan todos, el gobierno, la ciudadanía, los empresarios, a discutir cómo se van a depurar las costumbres, y yo creo que eso es importante. Uno tiene que jugarles a la legitimidad de las instituciones. En estos escándalos que se han venido presentando en el país, uno no puede pensar que es destruyendo las instituciones como vamos a progresar, haciendo pues la comparación con la avalancha de noticias que se han presentado. Uno no puede dejar las instituciones cubiertas por el lodo de una avalancha en contra de la institucionalidad.
son las instituciones, las de control, las instituciones de justicia, los mecanismos además de investigación del propio gobierno, que es lo que vamos a hacer con el Ministerio de Trabajo, precisamente todos a una quienes vamos a lograr sacar del país, al país, de esta coyuntura tan complicada en donde aparentemente pues los escenarios de corrupción son ilimitados. Pero repito, insisto en que tiene que ser una salida institucional y no apuntándole al populismo o al autoritarismo o asaltos al vacío que simplemente dejan en entredicho la institucionalidad. Señor procurador, ¿en qué fecha va a nombrar el procurador regional y que sea una persona chocuana y que dé garantía en esa institución como la Procuraduría? Yo creo que esas son las condiciones. Yo creo que de aquí en adelante, y eso lo vamos a hacer con la mayoría de los procuradores regionales, estamos buscando que un comité de selección que se ha creado en la Procuraduría General de la Nación en Bogotá, compuesto por varios procuradores delegados y la secretaria general y el jefe de selección y carrera, escoja los mejores nombres. Es decir, va a haber méritos en esa selección y no únicamente recomendaciones de carácter político. Nosotros tenemos unos interrogantes, y es que hay muchas investigaciones que se adelantan en la Procuraduría, pero los chocuanos no vemos los resultados concretos frente a estas investigaciones. Hay mucha corrupción, se dice que hay mucha corrupción administrativa, mucha corrupción de todo tipo, pero los resultados no se ven. Entonces la gente está cansada de esto. ¿Qué le puede decir usted? Yo creo que la gente tiene toda la razón. Cuando las instituciones no funcionan y cuando no hay resultados, pues viene la desconfianza en las instituciones. Nosotros tenemos un compromiso importantísimo, y es recuperar la confianza en la Procuraduría Regional del Chocó como en la nacional. Y eso lo vamos a hacer designando una persona que muestre las mejores calidades y que evite lo que puede llegar a suceder, y es la prescripción y el archivo de una gran cantidad de investigaciones. Yo les digo, en la mayoría de las procuradurías regionales, lamentablemente no ha habido resultados, y por eso estamos tratando de que se le responda a la ciudadanía, y tengan la certeza que eso va a suceder en el caso de la regional del departamento del Chocó. Vamos a tener una persona de las mayores calidades, con capacidades de investigación, y aquí no va a haber ni archivos ni prescripciones, porque vamos a seguir adelante con todas las investigaciones que están en este momento en el despacho del Procurador Regional. Señor Procurador, usted el mediodía estuvo allí en el megacolegio y evidentemente hay una parte que falta por construir. El rector y los estudiantes denuncian que posiblemente sea un elefante blanco. ¿Usted qué pudo conocer de este tema? Sí, pues recibí simplemente la denuncia y espero hablar con el gobernador también de ese tema. Yo no conozco los detalles de lo que pudo haber pasado ahí, pero lo único que vamos a hacer, porque sobre todo es un compromiso con los niños del colegio, de saber qué futuro tiene esa nueva obra y en realidad qué fue lo que pasó con los recursos que se iban a destinar para esa obra, que al parecer fueron insuficientes por razones que yo desconozco en este momento. Pero procurador, aparte que todavía se estaban presentando afectaciones, el techo está totalmente... Sí, yo creo que hay que hacer un estudio bastante exhaustivo de la situación del colegio y proceder a hablar con la autoridad departamental a ver cuál es el futuro de la obra y cómo se puede salvar esa obra para que una institución tan importante como esta pues no desaparezca necesariamente del sector educativo aquí de Quibdó. Procurador, los chocuanos no podemos dormir frente al tema Belén de Bajirá, Antioquia, Chocó. ¿Qué responsabilidad le cabe hoy a la Procuraduría General para dirimir esta situación de un todo por todo? Sí, yo creo que aquí es el principio de la transparencia, ¿no? Aquí vamos a averiguar, yo personalmente voy a tener un contacto con el director del Instituto Geográfico, Agustín Codazzi. Hay que ver cómo se dieron las instancias en términos de la delimitación y que la gente sepa con muchísima claridad exactamente qué fue lo que dijo ese mapa y qué decisiones se van a tomar. Eso es todo lo que puedo decir porque no conozco los detalles. Mil gracias. 7:43, ahí estaba pues el señor Procurador General de la Nación, que todavía, vuelvo y le repito, está aquí en la sede de Quibdó. Él estará en las instalaciones de la regional, de la Procuraduría Regional, y bueno, ha dicho que para el nombramiento de nuevo procurador no se va a hacer, es algo que él ha traído pues en su mente, no va a ser ese tema político, que señalamientos a dedo, que doctor, nómbreme este amigo mío ahí, que sabe que somos del mismo partido político. Ha dicho que se va a hacer a través de un concurso interno de la Procuraduría, no sé si sea el mismo sistema este de meritocracia. En la meritocracia siempre que se elige, sacan tres para elegir uno, pero el que gana por lo general por cuestiones políticas queda por fuera. Entonces no sé cómo vaya a ser este concurso de Procuraduría, pero esperando que no se demore mucho el tema y que haya la posibilidad de que un chocuano esté ahí.
chocuano, pero que esté por sus dignidades, que esté por su trabajo, por su profesionalismo, y no por esos señalamientos que a rato se hacen en materia política que no convienen para un departamento como el Chocó. Nosotros necesitamos personas neutrales. Frente a la representatividad, sí, Rafael ha dicho o ha puesto a Richard Moreno como ese interlocutor número uno, directo, el contacto que va a existir entre la Procuraduría General y el Departamento del Chocó. Cualquier situación, cualquier anomalía, cualquier inquietud que tenga la ciudadanía, pues también puede concursar, puede mandar allí una solicitud a don Richard Moreno. Hay que recordar que él está como procurador encargado en Sucre. Sí, señor. Y pues el acompañamiento que le ha hecho en el día de ayer al señor procurador, importante pues, y ahí se va avanzando en estos temas. Queremos saber en qué queda todo esto y sobre todo las denuncias que hace la gente, muchos que fueron ayer a hacer sus respectivas denuncias, esperemos que sean bien recepcionadas por la Procuraduría. 7:45, hagamos pausa y ya volvemos. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. Ortopédicos del Pacífico, un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Cuten Roykovich, médico fisiatra. Harold Hoyos Urrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Alead Madrid, ortopedista. Y Narciso Arboleda Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada, así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448.